si está vivo o está muerto el mono del Meleral. Pues caramba, Ramón Blanco, tú me vas a dispensar. Si yo no ando entre los monos, ¿qué razón te puedo dar? Recuerda que me dijiste allá en el Camino Real que había disparado un mono dentro de tu cañaveral. Siento que yo tiré un mono, pero no te dije cuál. De tantos monos que pasan por allí en ese lugar. Para mí el que mate un mono acusa de criminal. El mono para ser gente, lo que le falta es hablar. Yo pienso que Ramón Blanco sufre de crisis mental, o debe ser que tiene sangre de algún animal. Usted se volvió a pelar, yo soy un hombre normal. Lo que pasa es que respeto mucho lo tradicional. El tejero todo el tiempo le gusta escandalizar. Apenas de un charco de agua sale a decir que vio el mar. No me diga escandaloso, estoy hablando legal. Si usted mató a ese monito, ¿por qué no mató un jaguar? Yo todavía ningún tigre me ha ido a perjudicar. En cambio una banda de mono me ha echado a mi patillar. Voy a hablar con mi abogado, que pase tú a un tribunal. Quien mate un mono le salen 30 años en un penal. Si me levantan un juicio, puedo contrademandar. Porque aquí en este país manda el que tiene real. Ayer yo miré una mona gritando en un guacimal. Y me pareció la viuda del mono del Meleral. Si querías tanto ese mono y viste la mona llorar, te hubieras quedado con ella tratando de consolar. Usted como que más bruto que un burro en un tocochal. Que va a creer que gente y mono pueden formar un hogar. Entonces amigo, no diga nada del particular. Deje quieto que el galápago se entierre en el arenal. Quiero que me aclare esto ya dando el punto final. Si mato el mono en verdad, yo voy a la judicial. Sigue el hombre con el tema, sarna se mata con sal. Si mata el mono, ¿y qué pasa? ¿Y quién me va a castigar?